Bueno, pues lehenengo eta behin eskerrik asko guztioi etortzeagatik, gau ostirala izaten ba arratsalde bat hemen gurekin partekatzeagatik. Eta bueno, nire izena Ana Viñals da eta Elkarrekin Podemos Eusko Legebiltzarreko taldearen aholkularia naiz hezkuntza arloan. Mila esker ere bai Jone Belarrari bereziki etortzeagatik Bilbora Ruta por la Educación deritzogun kintza o ba hemen hasteagatik gurela gur, ba placer handia da guretzat. Bueno, decía nada, que mi nombre es Ana Viñals, soy la técnica de educación del grupo parlamentario del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco. Le daba la bienvenida en especial a Jone, también al resto de los miembros de la mesa, pero bueno, en especial a Jone Belarra, porque bueno, hayan decidido que Bilbao sea la primera ciudad y, en la que se inicie esta ruta por la educación, que un poco el objetivo es abrir las puertas del Congreso y que toda la comunidad educativa y la ciudadanía vasca en general pues tenga conocimiento de lo que realmente está pasando dentro de las paredes de esa subcomisión y de ese futuro pacto educativo que, queramos o no, directa o indirectamente, pues nos influye bastante aquí en Euskadi. Yo voy a ser muy breve, voy a hacer un poquito un panorama general de cómo está la situación en Euskadi, de sus luces y sus sombras. Luego, a continuación, hablará mi compañera Cristina Macazaga, ella es miembro de la Comisión de Educación, bueno, es parlamentaria del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco. Y bueno, iremos luego José Txarrieta, senador por Guipúzcoa y también miembro de la Comisión de Educación. A continuación, Xavier, que es coordinador de educación en Izquierda Unida, y le daremos paso cuanto antes y a Jone Belarra, que bueno, es coportavoz de Unidas Podemos, como todos sabéis, en el Congreso. Y nada, yo un poquito por situar en qué situación estamos aquí en Euskadi, sin más decir claramente que no es oro todo lo que reluce. Que el sistema educativo vasco pues no es tan excelente como nos lo quiere vender el Partido Nacionalista Vasco, y que si bien es cierto que el sistema educativo vasco pues goza de cierto prestigio lo que es en el conjunto del Estado, pues tiene muchas sombras. Es cierto también que somos la comunidad autónoma que más invierte por alumno, o que tenemos el porcentaje más bajo de abandono escolar, que tenemos un alto nivel de formación superior de la población entre 30 y 34 años, y bueno, pues entre comillas también podemos decir que la formación profesional pues goza de una alta consideración, es decir, pues tenemos cierto prestigio lo que es en el Estado. Pero a la vez, cuando desciendes, cuando analizas bien los datos, cuando hablamos con la comunidad educativa, nos reunimos con las AMPAs, con las direcciones de centro, nos damos cuenta que evidentemente pues no es oro todo lo que reluce y que la realidad pues no es tal y como nos la describen. Y claramente es que nos están llevando hacia la privatización de la educación, y nos están llevando a que la escuela pública cada vez tenga menos peso en el sistema educativo vasco. Y esto no lo dice el Carrequín Podemos, no es como nos dicen nuestros compañeros del Partido Popular en el Parlamento, que somos unos conspiranoicos, ni mucho menos, si es que basta con ver las acciones que este Gobierno del Partido Nacionalista Vasco y el PSOE ponen en marcha día tras día en el Parlamento Vasco. Y claramente ellos se ven los presupuestos. Cuando un Gobierno, año tras año, incrementa la financiación de los conciertos educativos, eso no es apoyar la escuela pública. O cuando a día de hoy se siguen invirtiendo 13 millones de euros en colegios que segregan por sexo, pues no es una escuela inclusiva que tanto nos quieren vender. Entonces, bueno, pues que sí que es verdad que el sistema educativo vasco tiene cosas buenas, pero también hay una realidad que se nos quiere un poco esconder, pues que hay que revisar. Luego también es importante recordar que somos uno de los territorios de Europa que más subvenciona la enseñanza privada, por detrás solo de Bélgica, y que disponemos de un sistema educativo dividido en dos redes educativas, que esas sí que están equilibradas, porque el 48% del alumnado está matriculada en la escuela privada subvencionada, concertada, como la queramos llamar, y el 51% restante del alumnado está matriculada en la escuela pública. Entonces, bueno, la verdad que no es normal
no es normal que prácticamente el sistema educativo esté en dos redes al mismo nivel. Y bueno, por simplemente dar así algunos datos, también es verdad que somos la comunidad autónoma que más invierte por alumno. Y curiosamente, las últimas evaluaciones, PISA, etcétera, puso en jaque el sistema educativo. Porque si realmente somos quien más invierte por alumno, esa inversión realmente está siendo eficaz. ¿Qué gestión del dinero público está haciendo, en este caso, el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE con la financiación pública? ¿Está bien invertida? Sabemos que en educación nunca sobran recursos y, bueno, siempre vamos a estar demandando más inversión para la educación. Pero, como solemos decir, no solo importa en qué se invierte, sino cómo se invierte ese dinero. Y claramente los recortes en la escuela pública, creo que a nadie de los que estamos hoy aquí pues nos sorprenden. Y bueno, creo que PISA, la última evaluación de PISA, que es un indicador sin más, pues puso en jaque el oasis vasco educativo que nos estaban vendiendo. Entonces, bueno, pues claramente Euskadi en política educativa necesita cambios y necesita cambios urgentes. Para ir terminando, ahora mismo, bueno, pues también estamos aquí en un proceso de elaboración de lo que quieren que sea una nueva ley vasca de educación. Ahora mismo tenemos una ley de la Escuela Pública Vasca de 1993, que bueno, se puede mejorar, todo es mejorable, todas las leyes se pueden actualizar a los cambios de paradigma educativos que se den en las comunidades, pero hay cuestiones que se siguen sin cumplir. Entonces, bueno, pues hay que pensar también realmente si necesitamos una nueva ley de educación, el que se esté fomentando una nueva ley, realmente a quién beneficia. Y bueno, ahora os va a contar Cristina un poquito en qué situación estamos ahora mismo, en lo que es este proceso para llegar a una futura nueva ley. Y bueno, me callo aquí para que Cristina lo cuente. Y bueno, pues es que ricasco y habla. Y decir que si no me van a matar, que bueno, la ruta de educación empieza aquí, en Bilbao, pero mañana sigue en la Asamblea del Círculo de Podemos Escuncha, que nos reunimos en la sede a las 10 de la mañana y que estáis todas las aquí presentes invitadas. Es que ricasco. Bueno, como ha dicho Ana, vamos hacia una ley de educación vasca que en realidad no sabemos si es necesaria, pero sí nos la están metiendo por los ojos ya como pacto educativo y previo al pacto educativo, un acuerdo educativo que el departamento diseña en despacho con una serie de expertos y que llama a la comunidad educativa a una reunión para hablar solamente, presentarlo y hablar de metodologías únicamente. Y no más allá de esto, porque de hecho hemos pedido un acta de esta reunión y no hay, porque debió ser solo informativa, con lo cual la comunidad educativa poco ha participado en este documento. En realidad, nosotros poco hemos podido analizar dicho documento todavía, pero sí que a primera vista aborda cinco temas, que es la convivencia, las lenguas, la evaluación, que preocupa al departamento, porque, como ha dicho Ana, suspendemos gravemente, tanto en PISA como en las evaluaciones que hace el propio departamento, y esto incide en la calidad educativa que nos quiere vender la propia consejera. También la modernización de la educación y la autonomía de los centros, que sin embargo está recogida en la ley y que no ha sido desarrollada porque no hay voluntad política para ello. Nosotros echamos, sin embargo, en falta en este acuerdo, que lo disfrazan constantemente de participativo para que luego desemboque en un pacto en el que nosotros, en principio, a priori, vemos no posible estar, igual que ha dicho Eige, porque omite a la escuela pública vasca, no habla de qué modelo educativo queremos para este país, y eso implica no saber qué función tiene la escuela pública vasca ni qué encaje va a tener la escuela concertada. También echamos en falta otros temas como es la propia financiación del sistema educativo vasco o temas como la segregación, que ahora mismo es uno de los temas punta que tenemos sobre la mesa en el departamento. Como digo, el análisis que hemos hecho va un poco por este tema y hablando en concreto con autonomía de los centros, que es lo que nuestro caballo de batalla en relación
cuando hablamos de modelos educativos, que tenemos un modelo educativo que segrega por redes, que segrega por modelos de lingüísticos, que segrega por ISEC, hablamos constantemente de la autonomía de los centros para poder hacer frente a diferentes situaciones. Esto sí que lo recoge el acuerdo, pero es un acuerdo tan amplio y tan poco concreto que nos valdría para cualquier estado, incluso de fuera, o sea, para cualquier comunidad, incluso para cualquier estado de la Unión Europea. Nosotros y nosotras estamos totalmente de acuerdo con las declaraciones que hizo EIGE y que valoraban que el Gobierno vasco ha iniciado en falso un debate en torno a este pacto. Y para terminar y no robarle más tiempo a Yone, ahora mismo estamos en un periodo que de supuesta participación, y nosotros lo hemos denunciado en comisión, se lo hemos dicho a la consejera, que no nos creemos su participación, y así la parte social también lo ha denunciado, EIGE lo ha denunciado y nosotros lo ponemos sobre la mesa. Bueno, pues yo soy Xavi Jiménez y soy militante de Esquerra Anitza Izquierda Unida, participo del área de educación y soy, sobre todo, soy profe en la pública, aquí en la Escuela de Miribilla. No quería hacer tanto... Vaya, los fans. Yo no iba a hacer tanto un análisis, digamos, institucional, sino un poco más reflexivo. Yo quería trasladaros un poco la sensación que un profe de la pública tiene al hilo de la LOMCE y Heziberri, que al final es la madre y la hija, ¿no? Yo cuando planteaban un poco todo el tema de la LOMCE, a mí me recordaba mucho aquello que describía Luis Althusser, que era un filósofo marxista francés, que hablaba de que el Estado capitalista tenía dos tipos de herramientas para oprimir. Una eran los aparatos represivos del Estado, como podía ser la policía, los jueces, etcétera, etcétera. Y había una segunda, que era los aparatos ideológicos del Estado, lo que es la violencia blanda. Ahí entrarían la Iglesia, entrarían los medios de comunicación y entrarían la escuela. Porque esa es la concepción que tiene esta gente de lo que tiene que ser la educación. Un espacio para adoctrinar. Y al final también es algo que históricamente se ha ido desarrollando, porque las primeras escolarizaciones en masa se realizaron en Prusia y en la Francia napoleónica, y eran precisamente para eso, para intentar que las personas tuvieran solamente una matriz ideológica afín a los regímenes y que además sirvieran para producir, para ampliar esos imperios, ¿no? Y yo creo que esta concepción es la concepción que tiene el Partido Popular de lo que tiene que ser una ley educativa. Una ley para adoctrinar y para perpetuar las élites y para perpetuar el sistema productivo. Y no, en ese sentido es evidente que de ahí viene también ese amor que tienen por las dos redes, que es la red privada concertada, y luego la escuela pública, que parece la escuela de masas de los prusianos. Y tanto la LOMCE como Heziberri, para mí, ejercen o amplían el control por parte de los gobiernos sobre elementos que para mí son claves a la hora de plantear un sistema educativo. El primero es el curricular. ¿Qué se enseña en las escuelas? Ahí hemos sufrido un recorte importante en la autonomía de los centros desde el punto de vista curricular. Nos hacen trabajar y evaluar en base a competencias, que es un planteamiento que hace la OCDE y es un planteamiento absolutamente capitalista. Plantear a una chavala o a un chaval de 6 años en qué es competente, y la propia palabra competente de competitividad, yo creo que es una clara imagen de hacia dónde nos quieren llevar. Vuelven a meter la religión como evaluable. Nos plantean el emprendimiento, en palabras gruesas, como la forma para que la gente, que jóvenes emprendedores que se puedan ir a Alemania o que, desde un punto de vista absolutamente economicista. La propia ley deja poco espacio o cada vez un espacio más pequeño a las lenguas propias, como el euskera, porque hay una reducción de los créditos horarios.
es más sexista y más segregadora que la actual, y además el porcentaje de los contenidos que vienen establecidos por parte del Estado central es mayor, con lo cual las autonomías tienen menos espacio para legislar esos currículums y por lo tanto hay una nueva centralización de esos contenidos. Es decir, el contrapoder que podían generar las comunidades autónomas a la hora de plantear los currículums se ve disminuido. Hay un segundo ataque al funcionamiento de las autonomías de las escuelas a través de las propias reválidas, es decir, son entes externos con estándares de evaluación externos que no sabemos muy bien quién pone, porque no son las propias escuelas quienes las ponen, quienes van a evaluar tanto el rendimiento de la escuela como de las alumnas y de los alumnos. En segundo lugar, hay una diezma del poder de intervención de los OMRs, que son los consejos escolares al uso. Es decir, son menos democráticos. Y las direcciones son nombradas directamente por la administración. Incluso bajo la amenaza de que si no hay un director o una directora en el centro, puede ser una gerente o un gerente quien pase a gestionar una escuela. Esto es tanto como decir poner a un médico a conducir un metro. Es decir, no tienen ni idea y evidentemente es algo que es absolutamente anacrónico y una venta al por mayor de la educación. El tercer yugo que tiene la educación pública, especialmente en Euskadi, especialmente en todos lados, pero concretamente en Euskadi, es el de la financiación. Desde 2010, que era digamos el último año de vacas gordas, hasta el actual 2017 con presupuesto ejecutado, el recorte en la educación pública vasca ha sido de 319 millones de euros. Es decir, lo que cada año el Gobierno vasco ha destinado a la construcción del TAF. Además, si hacemos una comparativa, la privada ha sufrido en ese periodo un recorte del 2,98% de su presupuesto, mientras que el conjunto del presupuesto de educación ha sufrido un recorte del 12,87%. Es decir, los conciertos se han blindado, no así el gasto público en educación pública. Y finalmente, como decía, es un proceso absolutamente antidemocrático. Tanto la LOMCE como la propia Heziberri nacieron sin consenso. El caso de la LOMCE, hija de una mayoría absoluta del Partido Popular, en el caso de Heziberri, del autoritarismo del PNV, no abriendo el proceso participativo para hacer un diagnóstico general de la situación del sistema educativo en Euskadi. En segundo lugar, a la hora de elaborar los decretos de curriculares, dejando fuera del acuerdo en el Consejo Escolar de Euskadi tanto a los representantes de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza como de las AMPAs. Y en tercer lugar, con ese intento que tienen ahora de plantear un acuerdo que no es tanto un acuerdo sino una imposición increíble, que yo creo que es terrible, porque cuando algo nace con pies de barro, no tiene sentido que sigas caminando por la misma senda. Tendrás que volver, plantear que esos pies no sirven e intentar construir con el resto de colectivos. Y yo creo que, bueno, la alternativa más o menos todas y todos la tenemos clara, ¿no? La escuela pública tiene que ser el eje vertebrador del sistema educativo. Para mí, el único eje público, luego el privado, el que quiera que se lo pague, tiene que ser un sistema integral de 0 a 18 años. Las aurreescolas tienen que estar incluidas y tienen que ser gratuitas para que todas y todos podamos mandar a nuestras hijas y nuestros hijos a las aurreescolas también. Los currículums tienen que cambiar radicalmente, tienen que ser currículos que incluyan también las ciencias, el arte, la filosofía, con perspectivas de género, ecologistas, que aprecien también la diversidad sexual. Yo creo que hoy hemos tenido un mazazo importante y en parte esta charla también tendría que llevarnos a reflexionar que ese sistema es el que está generando que haya personas trans que acaben asesinadas por la transfobia y que la escuela no esté llegando tampoco a atajar ese tipo de problemas. Es un problema de sociedad, pero la escuela tiene mucho que decir. Hace falta un profesorado formado, pero formado de verdad. Un MIR no forma. Un MIR necesariamente no forma. Y hay que plantear otro modelo que no esté precarizado, que sea estable y que nuestras alumnas y nuestros alumnos no tengan que esperar 6 días cuando cogemos una baja hasta que el Gobierno vasco mande una persona que nos sustituya. Hace falta además más autonomía pedagógica,
Una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que atienda esas singularidades, que no sea estandarizado, que no sea en base a los intereses de la OCDE, como se hace en la actualidad, y un poco lo que han comentado las compañeras, una financiación suficiente, de en torno al 7% del PIB, que no es ningún disparate, porque en España estamos en torno al 4,1%, en Euskadi es un pelín más, pero nada que ver con países punteros como pueden ser Bélgica, Dinamarca, Suecia o Finlandia, que están en torno al 6%, o incluso Portugal, que también supera el 6% del PIB. Y más o menos yo creo que este es un poco el planteamiento que teníamos. Bai. Bueno, mi esker etortzea gati, baina ostirala izanik. Anak esan du, baina uste du bai puntazo badala, ba publikoa sarro gaude lemapean hasiera ibibide honi, hasiera ematea Bilbon, Euskadin. Eta ero Joneko be esplikatuko du, baina azken finean, ibilbide honekin aldarrikatu nahi dugu, bueno, gurea dela eskola publikoa, hori dela aldarrikatu nahi dugula, eta hemendik aurrera ia horrelako ekitaldiak hobe antolatzen ditugun parte hartzeko beraietan ez bakarrik Podemos edo Unidos Podemoseko jendea, baizik eta hezkuntza komunitatea, azken finean beraiei entzun behar dugula, eta bere iritziak eta ekarpenak kontuan hartu gureak egiteko. Bueno, nire idegokit, bueno, a mí me corresponde hablar del Senado, del proceso que hemos llevado con el tema este del pacto educativo. En el Senado surge de la Comisión de Comunidades Autónomas y surge por entender que en el Congreso lo que era representación autonómica no se iba a tener en cuenta y que en ese sentido, pues bueno, que era importante, queda la duda si realmente era por eso o era porque el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y podría así introducir temas que en el Congreso no podría hacerlo. Pero bueno, si nos pareció a nosotros y a nosotras interesante el que hubiera una representación también de las autonomías en lo que era la comisión que se creaba, y entonces pues decidimos participar, ¿no? Para que os hagáis una idea, en esa comisión está formada por tres personas del Partido Popular, dos personas del PSOE, una de Unidos Podemos en Común Marea, una persona de Esquerra Republicana, una del PNV y luego dos del Grupo Mixto. Pero en esa comisión también participan representantes de todas las comunidades autónomas. Con esto quiero decir que cuando han participado todos, aparte de los senadores y senadoras, había 17 representantes de comunidades autónomas, que en algunos casos era el viceconsejero, en otros casos el director del departamento. Y la metodología que se utilizaba era, bueno, previamente a que vinieran los consejeros o consejeras de educación, se les pasaba un cuestionario, que eran muchísimas preguntas, pero fundamentadas en dos ejes. Una era, pues, qué balance hacían del sistema educativo español en estos momentos, y luego, otra parte, bueno, pues, qué tipo de innovaciones consideraban que deberían hacerse para, bueno, para crear una nueva ley de educación. Normalmente se les pasaba el cuestionario con antelación, ellos nos lo traían, o, bueno, nos lo devolvían o lo respondían una hora o dos horas antes de que hiciéramos la reunión, lo cual nos daba mucho tiempo también de preparar las preguntas. Pero bueno, el consejero o consejera de Educación hacía su exposición desde su comunidad, cómo veían el tema, y luego se abría preguntas fundamentalmente, empezaba por los representantes de las autonomías, pues en plan de, bueno, hacer unas preguntas pues para aclarar dudas o para completar alguna información. La consejera de Educación respondía a las preguntas que hacían los representantes de las comunidades, y luego venían las preguntas que hacíamos los senadores y senadoras,
que como se empezaba de menor a mayor, pues cuando nos tocaba ya algunos, como a mí, que era el antepenúltimo, pues prácticamente muchas de las preguntas que tenía preparadas para hacer ya las habían hecho, lo cual a vuestro pronto te tenías que inventar alguna nueva, ¿no? Y contestaban a esas preguntas. Y luego, posterior a eso, pues se hacía una transcripción de lo que había sido la jornada. Una de las últimas, han comparecido prácticamente todas las comunidades autónomas, exceptuando Castilla y León, que lo hará este lunes, y luego Cataluña preguntamos a los del PP si tenía intención de que compareciera el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, o quién, porque no existe ese, y está, ¿no? Y bueno, de esas comunidades, para que os deis una idea, 6 son gobierno Partido Popular, 7 son Partido Socialista y luego estaría, bueno, pues Euskadi, Navarra, Canarias y Cataluña, ¿no? Las 17. Y luego aparte también Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces esa ha sido la primera fase que termina este lunes. El día 5 de marzo empezaría la segunda fase y que la segunda fase sería pues con otra serie de personas. Ahí no hemos consensuado qué personas podrían ser porque decían que no habría que repetir aquellas personas o instituciones que hubieran pasado por el Congreso. Y entonces se quedó que iban a pasar, porque por el Congreso no lo habían hecho, la Federación de Municipios, que parecía interesante. Y luego, pues en el último momento, sacaron el que se presentará también este grupo de decanos, pues bueno, que han hecho un trabajo sobre el tema del MIR o el tema de formación y de acceso del profesorado a los centros y tal, pues para que nos informaran. Yo planteé que además de estos decanos que nos presentara su plan, que sería interesante también que los que hoy están en el aula, pues como Xavier, ¿no?, que están en el aula, que están pisando tierra, pues que de alguna manera plantearán también cómo ven ellos el tema de la formación del profesorado y el acceso a los centros, cómo lo ven. Es decir, gente que está trabajando, no gente que prepara a quien va a trabajar, sino gente que está trabajando. Y hoy es el momento que todavía no he recibido respuesta de que se acepte esa comparecencia, ¿no? En principio, pues bueno, habíamos pensado a nivel estatal, pues bueno, que iba a ser un representante de Comisiones Obreras, que bueno, pues que conoce este tema y está trabajándolo bastante, pero no ha respondido. Entonces, esto, la idea que se tiene es hacerlo una semana, y entonces la tercera fase sería ya la de discutir entre nosotros. Entonces, el cómo discutir o cómo aprobar ese informe, pues no se sabe. Me imagino que el PP y el PSOE plantean algo parecido a como han hecho en el Congreso, que creo que son 3/5 o algo así, luego explicará Ione, y que nuestra posición era más de bueno, buscar el consenso o llegar a hacer un informe donde aparezcan cuáles son los acuerdos y cuáles son los desacuerdos, ¿no? Que si para la formación de gobiernos eso es posible, pues para hacer un informe de estas características pues se podría hacer tranquilamente, porque acuerdos hay, ¿no? Bueno, el primer acuerdo que tenemos es que si todos consideramos que hace falta una nueva ley de educación. Ese es el acuerdo, ¿eh? Y luego ahí empiezan las diferencias, ¿no? Y entonces sí me gustaría terminar con lo que, bueno, con lo que yo he visto en las diferentes reuniones que hemos tenido, que han sido pues muchas, porque como os digo, han pasado prácticamente las consejeras de educación, lo que yo he visto que son de diferencias, ¿no? Diferencias fundamentalmente con el PP, algunas con el Partido Socialista, otras que con el Partido Socialista podemos estar de acuerdo, el Partido Socialista puede estar de acuerdo con nosotros, y entonces que depende de cómo se planteara el tema de las votaciones, pues igual algunas cosas podrían salir, eso hay que trabajarlo. Bueno, cuando se plantea lo de derogar al 11, lo de la 11 es una cosa muy rara, ¿no? Porque existe, pero no existe, existe, nadie que está de acuerdo con ella, pero no se acepta que aparezca un papel donde se dice se deroga la 11, ¿no? Bueno, es una diferencia. Bueno, todo el tema relacionado con la segregación escolar está clarísimo, es decir, que eso, bueno, yo creo que hay, pues existe coincidencias fundamentalmente entre el PP y, como comentabais, con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Que es lo que decíais antes, que la propia ley de la escuela pública vasca, si se aplicara, pues igual este tipo de cosas pudiera superar, pero en algunos aspectos no se está aplicando, ¿no? Y aquí no se habla de eso, es decir, en ningún momento cuando hablamos del tema pública privada, pues bueno, se mantienen ahí
las diferencias. Es decir, cuando se plantea el de apoyar que el eje vertebrador, como aquí se decía, o que nuestra escuela es la pública, pues dice, hombre, escuela, pero es que la escuela privada también es de utilidad pública, que es un nuevo concepto, ¿no?, de utilidad pública, y entonces, bueno, pues que esas cosas hay que matizar. Bueno, otra de las diferencias es el tema de la religión. Por ejemplo, el tema de la religión, ahí PP y PNV están como muy de acuerdo, ¿no? Yo, así como anécdota, les pregunté en una ocasión a un consejero, si era posible que padres que llevaran a sus hijos a una escuela religiosa decidieran no dar religión. Desde la perspectiva que ellos a veces decían que los padres llevan a los colegios privados igual porque tienen mejor metodología o por resultados o por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, lanzando con eso, decía, bueno, y entonces, aunque sea una escuela religiosa, si algún padre decide que su hijo no estudie religión, lo podría hacer. Y la verdad es que quedó un poco como en el limbo, no quedó como muy claro, que si sí, que si no, pero que eso era como muy extraño, porque si alguien lleva a un hijo a una escuela privada que es religiosa, pues está claro que acepta el ideario del centro y que entonces la religión tiene que estar, ¿no? Otro de los temas era, escucha comunitaria o la comunidad educativa. Bueno, aquí hay unas diferencias bestiales, es decir, no se apoya porque realmente la comunidad educativa tenga protagonismo, que los consejos escolares sean otra cosa, la elección de los directores, estos van a la profesionalización y al gerente, y los consejos escolares pues sean más o menos pues como está recogido en la LOMCE, con unos pequeños cambios de barniz, ¿no? Pero hablar de comunidad educativa pues escuece como bastante, ¿no? Bueno, luego ya hablar de autonomía de los centros, bueno, esto es imposible. Es de ellos de yo lo que he visto en las diferentes comparecencias, ¿no? Existe una concepción de la escuela pues un poco empresarial, ¿no? Y entonces desde esa perspectiva pues este tipo de cosas no son posibles. Lo de la gratuidad hace 0-3 años prácticamente existe unanimidad en todas las autonomías. El PP al principio, los senadores, quiero decir, eran como muy muy reacios. Pero visto lo que se planteaba desde las autonomías, pues bueno, pues parece que habría que hablar de financiación, pero que habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero quien dio la solución al tema fue el Consejo de Galicia. El Consejo de Galicia dijo que, hombre, que eso de hace otros años que está bien, ¿no? Y que hay que planteárnoslo y a ver si lo conseguimos dentro de 15 años. Yo creo que, bueno, que explicaron muy bien cuál es su posición, ¿no? Bueno, el tema de la financiación, pues se habla de financiación, todo el mundo plantea que hace falta, bueno, una financiación diferente, pero lo que no se ha profundizado nada es, cuando hablamos de financiación, ¿de qué estamos hablando? Es decir, en función de qué estamos hablando, ¿no? Luego, otra de las diferencias es algo que parece, como un poco inédito, que está siendo algo que últimamente estamos viendo que se da a todos los niveles, últimamente con la ocurrencia de Ciudadanos, con el tema de las lenguas oficiales y todo esto, pero es que muchas comunidades, fundamentalmente las del PP, veían como una debilidad y un peligro el que existan 17 sistemas educativos. Es decir, que ahí se ve que existe una tendencia a centralizar lo que es la educación y que exista un único sistema educativo con matices, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco otra de nuestras diferencias, ¿no? Y luego, bueno, ya respecto al tema de formación del profesorado, lo cierto es que hasta hace un mes que apareció la ocurrencia, no tan ocurrencia, del ministro de Educación, hablando del MIR educativo, pues, hombre, sí se había hablado de que habría que profundizar la formación del profesorado, pues para dar respuesta a los nuevos retos que existen, etcétera, etcétera, pero prácticamente no se había tratado nada del acceso, ¿no? Y ahora sí, ya en las últimas comparecencias, pues sí, ya se ha empezado a hablar de este tema y, como os he dicho, en la segunda fase, de hecho, pues bueno, ya van a traer a estas personas que han hecho algún plan respecto a cómo debiera ser, ¿no? Yo, en conclusión, lo que he visto es, cuando venían los consejos de educación del Partido Socialista, pues se les aplaudía muy bien,
a los del PSOE aplaudían a los del Partido Socialista, y cuando venían los del PP, pues aplaudían a los del PP. Es decir, prácticamente nadie se movía nada, nadie se movía nada de sus posiciones, y yo pienso que puede ser, que va a ser difícil poder llegar a un acuerdo, pero al menos desde la perspectiva del Senado, lo que podemos hacer, pues al menos si nos gustaría, fundamentalmente, para que los ciudadanos y las ciudadanas que realmente sí creen y consideran que una nueva ley es importante y es necesaria, que vean que ha habido un intento por parte de todos los partidos de llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, si sacáramos un informe en el que apareciera, bueno, pues estos son los acuerdos a los que hemos llegado y estos son los desacuerdos, pues yo creo que al menos cara a la ciudadanía agradecería el que se conociera. También existen acuerdos, ¿no? Porque sí es verdad que aunque seamos partidos muy diferentes, hay cosas en las que podemos coincidir, y yo creo que esas cosas tienen que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque normalmente siempre nos movemos con lo que nos diferencia, que es realmente lo importante. Y aquí, y como conclusión, una de las mayores diferencias es en el papel que en todo este proceso tiene que jugar la comunidad educativa. Que no sé hasta qué punto un pacto educativo se debía haber hecho con la comunidad educativa en lugar de hacerlo entre partidos. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Yo primero de todo quería empezar con un recuerdo para dos compañeros. La primera de ellas es Montse, que es una compañera de Podemos Educación de Cataluña, que tuve la suerte de conocer en un encuentro estatal de educación y que ha fallecido este mes. Y la segunda persona que quería recordar es Ekai, el niño transexual que se ha suicidado ayer, creo. Y creo que ambas personas pues merecen ser recordadas, y quería transmitir mi cariño más en un acto de educación como este. Quería empezar por ahí, quería empezar también agradeciendo a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible este acto, tanto de El Carrequín Podemos, a los compañeros de Izquierda Unida y también a los compañeros y compañeras de Estatal, de Participación y de Educación, que no están aquí hoy, pero que son los que hacen posible que estos actos los llevemos a cabo, y aunque seamos otras y otros los que hablemos, ellas están detrás y sin ellas sería imposible que estos actos salieran adelante, así que quería también darles mi agradecimiento desde aquí. Y bueno, yo quería explicar un poco qué motivo tiene esta ruta. La ruta de educación que iniciamos hoy en Bilbao, cosa que me hace mucha ilusión, se llama Orgullosas de la Pública y se llama también El Pacto de Estado de Educación Sale a la Calle. Y quería explicaros un poco el motivo de que esta ruta se llame así, de que esta ruta salga a la calle, y tiene que ver principalmente con que el Partido Popular ha entrado en una deriva inexplicable en la cual está proponiendo pactos de Estado de todos los temas habidos y por haber. Va a haber un pacto de escaleras dentro de poco, que sepáis, pacto de Estado de escaleras. Y creo que es muy importante explicaros a todos y todas, porque creo que el funcionamiento del Parlamento y del Congreso a veces es deliberadamente opaco. Quienes estáis aquí en las instituciones debéis saberlo también, que el propio funcionamiento y las propias dinámicas de las instituciones son tan difíciles de entender y tan difíciles de explicar para nosotras, que muchas veces pasan por ejemplo, en este caso, por pactos de Estado o por grandes acuerdos, cosas que en realidad no lo son. Y yo creo que el Pacto de Estado de Educación, eso que lleva ese título tan ansiado, porque seguramente si preguntamos aquí quién no está de acuerdo con que haya un gran Pacto de Estado de Educación en nuestro país, que levante la mano, ¿verdad?, que le pegamos. Bueno, pues creo que todo el mundo está de acuerdo en que efectivamente debería haber un gran consenso sobre la educación en nuestro país, porque no tiene mucho sentido que llevemos 7 leyes educativas en lo que lleva democracia y que cada legislatura prácticamente tengamos una ley de educación diferente. Pero, sin embargo, el Partido Popular ha utilizado, en mi opinión, de manera poco ética, esta legítima ambición de la ciudadanía de nuestro país, que es que haya un gran acuerdo sobre educación, para proponer una cosa que no es un pacto de Estado, que es una subcomisión. Y una subcomisión es, en realidad, un procedimiento parlamentario que, en el caso del Pacto de Estado de Educación, se inició hace ahora un año, se aprobó en diciembre de 2016 y se puso en funcionamiento justo el miércoles, hizo un año que está en funcionamiento, y es una comisión en la que estamos un número menor de diputados y diputadas,
que lleva teniendo comparecencias más de 80 en los primeros meses y que lleva reuniéndose para llegar a unas conclusiones durante los últimos 4 meses. ¿A qué conclusiones llega una subcomisión? Bueno, pues a un documento más o menos de 4 o 5 páginas con conclusiones que diréis, esto es el futuro de la educación en nuestro país. No. Unas conclusiones de una subcomisión son recomendaciones al Gobierno. ¿Qué significa eso? Que son recomendaciones que el Gobierno puede tomar o puede no tomar. ¿Y os imagináis qué va a hacer el Partido Popular con unas recomendaciones que salgan del Parlamento? Pues es bastante evidente que más o menos lo mismo que hace con todas las proposiciones no de ley que aprobamos en el Congreso. Absolutamente nada. Esto, por poner un ejemplo, tenemos un ejemplo de la legislatura pasada en la que nosotros, no la corta, sino la anterior, en la que nosotros no estábamos, una subcomisión que funcionaba para hacer una ley contra la violencia hacia los niños y las niñas. 6 años después, ¿sabéis que ha habido alguna ley contra la violencia hacia los niños y las niñas? No, ¿verdad? Pues este es un caso muy parecido al de la subcomisión del Pacto de Estado de Educación. Le ponemos un nombre muy rimbombante, le contamos a la gente que estamos haciendo un Pacto de Estado de Educación, pero en realidad lo que estamos haciendo son unas conclusiones para recomendar, hacer algunas recomendaciones para el sistema educativo del futuro. Y pensaréis, ¿y cuál es el objetivo que subyace a que se haya puesto en marcha esta subcomisión? Bueno, pues si sabéis un poco sobre materia educativa, en realidad la aplicación de una nueva ley educativa es algo que lleva bastante tiempo. Tú cuando cambias una ley educativa y la aplicas, y la pruebas y la aplicas, a diferencia de otras leyes en las que tú puedes generar cambios inmediatos, un cambio en el sistema educativo es algo bastante paulatino. ¿Y para qué está sirviendo en realidad la subcomisión del Pacto de Estado de Educación? Para aplicarla al 11, porque en realidad lo que está haciendo el Partido Popular es ganar tiempo para seguir aplicando la 11 y para terminar de aplicar todas las derivas antidemocráticas y todas las regresiones que además las ha explicado Xavi muy bien, todas las regresiones a las que nos sometió la 11 hace ahora ya, pues va a ser casi cinco años. Y en ese caso yo creo que es muy importante, porque me comentaba una compañera al comienzo del acto, que a veces es muy difícil explicar y saber lo que estamos haciendo en el Congreso, ¿no? Creo que eso tiene que ver con un apagón mediático en alguna medida, pero creo que tiene que ver también con que tenemos que hacer un esfuerzo extra por explicar lo que está pasando dentro del Congreso, ¿no? Y en ese sentido creo que una ruta como esta tiene el sentido de explicar qué está pasando dentro del Congreso. Y tiene la otra contrapartida, que aparte de que nosotras vengamos aquí, creo que es muy importante que vosotras, como multiplicadoras y como personas que estáis en la calle explicándole a la gente lo que hacemos en el Congreso, creo que es muy importante que le expliquéis a la gente que este pacto de Estado no es un pacto de Estado, es una subcomisión. Y una subcomisión no es un pacto de Estado, menos si no cuenta con la participación de la comunidad educativa. Porque, además de que esta subcomisión no es un pacto, esta subcomisión no es pública y se está produciendo a puerta cerrada en el Congreso. Cuando nosotras hemos propuesto que se hagan públicas las actas, vosotros nos veis en el Congreso que estas intervenciones que tenemos sentadicos en unas sillas como doradas de colores, ¿sí? Bueno, pues eso es porque las comisiones normales en el Congreso están todas grabadas y se pueden ver los vídeos y están colgadas en la hemeroteca del Congreso. Las subcomisiones no. Las subcomisiones tienen un formato que son a puerta cerrada y no son públicas. Cuando nosotros hemos pedido que esta subcomisión se emita en streaming para que la comunidad educativa, que es la que va a sufrir esa ley y es la que va a tener que aplicar esa ley el día de mañana, se entere de cómo se está negociando su pacto de Estado, nos han dicho que no. Nos han dicho que no y nos han dicho que ni siquiera van a publicar las actas con las votaciones de las conclusiones de la subcomisión. ¿Y esto por qué? Porque luego, cuando estamos dentro de la subcomisión, oímos cosas que no quieren que se sepan fuera. Y cuando nosotros hemos puesto en marcha nuestro compromiso de transparencia, que tiene que ver con contar cada sesión qué está pasando dentro de la subcomisión, y cuando hemos puesto tweets contando que el Partido Socialista no se quiere comprometer con la escuela pública en nuestro país y que va a seguir manteniendo el statu quo de concertada, privada y pública, el otro día nos montaron un pollo en la subcomisión bastante considerable, afeándonos que estábamos vulnerando de alguna manera el pacto de caballeros, contando hacia afuera. Y dijeron que es que nos ibais a influir en lo que allí decidiéramos. Y nosotros dijimos, claro, efectivamente, es que queremos que la gente influya en las conclusiones que se tomen aquí.
Y ese es un poco el marco a nivel formal de lo que está siendo el Pacto de Estado de Educación. Pero es que además creo que es muy importante que hagamos un poco de memoria, porque una de las la segunda parte de la forma que está tomando el Pacto de Estado tiene que ver con cómo se aprueban las conclusiones. Estas conclusiones, que son frases que vamos negociando frase a frase, el Partido Popular propuso que se aprobaran por una mayoría de 2/3. ¿Eso qué significaba? Significaba que, como el Partido Popular tiene más de 1/3, tenía capacidad de veto. Y eso significaba que ninguna conclusión que dijera el Partido, o sea, ninguna conclusión que no aprobara el Partido Popular iba a acabar en el informe de conclusiones. ¿Vale? Como nosotros denunciamos esto, finalmente se aprobó una mayoría de 3/5, que es una mayoría de 210 diputados. Como esto que explicaba Josecho, por la vía de los hechos, como no todos los partidos pequeños pueden ir a la subcomisión, porque efectivamente la subcomisión es 2 veces a la semana y hay partidos que tienen muy poquitos diputados y diputadas, ¿qué ocurre? Que siempre estamos Ciudadanos, el PSOE, el PP y nosotros, y nunca hay mayoría suficiente para sacar unas conclusiones que no sean las del Partido Popular. ¿Qué ocurre? Que como no tenemos esa mayoría, de casi tres bloques que llevamos ya negociados, solo han salido, pues creo que son 2 o 3 conclusiones de Unidos Podemos y ninguna más. Llevamos como 50, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante que cuando alguien nos hable del Pacto de Estado de Educación o vosotros le habléis a alguien del Pacto de Estado de Educación, le digáis que una subcomisión no es un pacto y que si quieren realmente construir un Pacto de Estado de Educación, que recojan los grandes consensos que ya estaban presentes en la comunidad educativa, que recojan todo lo que se dijo en aquellas más de 40 huelgas educativas que se hicieron y que eso lo pongan en un papel, lo firmen y lo empiecen a aplicar, que es lo que hay que hacer. ¿Vale? Nosotros vamos a defender, y así lo hemos hecho, pero vamos a seguir insistiendo, porque mucha gente, esto es importante, ellos nos han dicho en numerosas ocasiones, por esto de que queremos que el pacto sea transparente, que bueno, que nosotros nos queremos levantar de la mesa y que queremos boicotear el pacto. Nosotros le hemos dicho que no queremos boicotear el pacto, que queremos que sea un pacto con la comunidad educativa y con la ciudadanía. Pero están insistiendo reiteradamente para que nos levantemos de la mesa. Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa del pacto. Y no nos vamos a levantar de la mesa del pacto porque necesitamos que haya alguien ahí defendiendo a la escuela pública. Y nos vamos a quedar en el pacto hasta el final. Eso no significa que el día de mañana vayamos a apoyar las conclusiones que salgan de esa subcomisión. Pero que nadie piense que nos vamos a levantar de esa subcomisión porque nosotros nos vamos a quedar ahí defendiendo la escuela pública hasta el final. Porque creemos que es lo que tenemos que hacer y porque allí, dentro de la subcomisión, estamos muy solos y siempre estamos en minoría, pero fuera estamos en mayoría y estamos convencidas de que es lo que quiere la mayoría de la ciudadanía y la mayoría de la comunidad educativa en nuestro país. Eso para empezar. Y además, creo que es muy importante explicar cuáles son las grandes propuestas que nosotras llevamos a ese pacto. Porque si lo han dicho ya algunos de mis compañeros, pero creo que es importante recordarlo, estamos ante un ataque a la escuela pública y al sistema educativo público sin precedentes en la historia de nuestro país. Y creo que es muy importante hacer memoria. En estos últimos años, el recorte en educación acumula 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros supone que estamos invirtiendo en educación un 4,1% del PIB y además el señor Montoro ya se ha comprometido a ponernos en el 3,8%. El 4,1% del PIB es lo que invertían en educación en la primera legislatura del Partido Socialista en los años 80. El 3,8% del PIB nos coloca en inversiones en educación predemocráticas. Y eso es una vergüenza y es algo que tenemos que denunciar y que tenemos que insistir todos y todas cuando hablemos en el bar, cuando vayamos al trabajo, cuando se lo contemos a nuestra familia, porque nos colocan en momentos predemocráticos bueno, yo creo que si queremos construir un proyecto de futuro para nuestro país, la inversión en educación nos tiene que colocar a los niveles de la Unión Europea y eso no es muy difícil, porque la inversión en educación en la Unión Europea está en el 5,6% de media. Y como decía el compañero, colocarnos en el 7% del PIB para estar realmente a la cabeza de Europa por una vez en algo bueno y no en algo que nos haga avergonzarnos, como suele ocurrir desde que el Partido Popular está en el gobierno, pues creo que es algo que sería de un gobierno realmente comprometido con su país y comprometido con el futuro de los niños y las niñas de nuestro país, ¿no?
Creo que no está de más recordar que la LOMCE, que se sigue aplicando y que están utilizando el Pacto de Estado para, como cortina de humo para seguir aplicando la LOMCE, tenía alguno de los elementos más regresivos. Una de las cosas que ha avanzado ya Xavi, que tenía que ver con cómo se eligen las direcciones para poder poner a dedo desde la Administración. Si una dirección educativa no nos gusta, la cambiamos. Pero hay otros elementos, yo creo, muy regresivos de la LOMCE también, que tienen que ver con los itinerarios de salida. Y creo que la comprensividad, que es uno de los elementos fundamentales del sistema educativo que permiten generar igualdad de oportunidades, que es cuanto más tiempo tengamos a los niños y las niñas en el sistema educativo, está demostrado que más se compensan las desigualdades de origen, eso es así, está demostrado. En realidad, lo que hacen los itinerarios de salida de la LOMCE es sacar a los niños desde los 14 años a itinerarios que ya no les llevan a ninguna parte, que se llaman itinerarios que les llamamos sin salida. Eso lo hace la LOMCE. Eso nos vuelve a colocar otra vez en momentos previos a la LOCSE, por la vía de los hechos, aunque no lo pongan en el papel. Y esto es algo que, aunque ha quedado más invisibilizado, porque creo que las reválidas y el tema de cómo se han seleccionado las direcciones son cosas que están más que se han hablado más, ¿no? Las reválidas como volver a evaluar y no confiar en las evaluaciones de los profesores y las profesoras, volver a poner el foco siempre en la evaluación de los niños y las niñas, pero no en la evaluación del sistema educativo en su conjunto. Creo que de eso se ha hablado más. Pero, por ejemplo, de los itinerarios segregadores de la LOMCE creo que no se ha hablado suficiente. Eso es los PEMAR, lo que se conoce como PEMAR, y creo que son algunos de los elementos que a futuro mayores consecuencias y mayores costes nos va a producir como sociedad. Por eso, nosotros lo tenemos claro, en ese pacto de Estado, Unidas Podemos no va a estar si la derogación de la LOMCE no es el punto de partida, no el punto de llegada. La derogación de la LOMCE no es el punto de llegada, la derogación de la LOMCE es el punto de partida. La LOMCE, yo creo que es el mejor ejemplo, no sé si habéis leído La doctrina del shock de Naomi Klein, pero os lo recomiendo. Creo que lo que ha pasado en educación en nuestro país es un ejemplo paradigmático de lo que Naomi Klein explica como doctrina del shock. Vino un ministro, ¿recordáis al señor Bert? Aquel que decía que había que españolizar a los niños catalanes. Bueno, pues ese ministro hizo una ley de educación que era muy regresiva, que nos llevaba, como digo, a niveles anteriores a la democracia. Y después pusieron otro ministro. ¿Y qué característica tiene este ministro? Bueno, pues que Bert era el ministro incendiario y, sin embargo, el señor Méndez de Vigo es una persona con muchos títulos nobiliarios y con mucha calma y muchas dotes de negociación. A Bert le pusieron para hacer las reformas más duras y al señor Méndez de Vigo le han puesto para mantenerlas. Y yo creo que eso es algo que tenemos que saber, que este ministro, con mejores maneras y con unas formas más suaves, en realidad está aplicando y manteniendo las peores reformas de la LOMCE. En materia de financiación, como ya he explicado, y en materia legislativa, como es el caso de no derogación de la LOMCE. Nosotros creemos que tiene que haber una apuesta real por la escuela pública. España tiene un desajuste en el sistema educativo con ese engendro que es la concertada, que en realidad tenía que ser un periodo transitorio, porque todo el mundo, todas las fuerzas progresistas en este país, también el Partido Socialista, sabe que la escuela pública es la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. La escuela concertada tenía que haber sido algo transitorio hacia pasar a un sistema educativo como es el de la mayoría de los países europeos, que es prácticamente con el 100% de escuela pública, y sin embargo nos hemos quedado estancados por las influencias de la patronal educativa de la escuela privada y por esa otra patronal que es en realidad la Conferencia Episcopal, que hacen su lobby y que han influenciado y han sido quienes han visto garantizados sus intereses dentro de la LOMCE. Y creo que es muy importante que eso lo tengamos claro y que tengamos claro que si queremos un proyecto de país inclusivo con una sociedad de convivencia, necesitamos sí o sí apostar por un sistema público de máxima calidad para todos los niños y niñas. Y eso pasa necesariamente por apostar de manera decidida por la pública. No tiene que ser en negativo, tiene que ser en positivo, pero apostar decididamente por la escuela pública. Ahora mismo, por ejemplo, hay otros países, en Irlanda el 100% de la matrícula es en escuela pública, en Finlandia es el 98%, en Alemania es el 95% de matrícula en la escuela pública y muy poquito, solo 3 países más aparte de España en la Unión Europea mantienen un sistema de concierto como el español.
¿vale? Yo creo que es algo que realmente nos coloca a la cola de Europa y que si queremos ser un país con futuro, que apueste por ciudadanos y ciudadanas críticas, que piensen por sí mismos y que tengan buenas capacidades, no en el sentido de la competición de competencias que decía el compañero, pero sí en el sentido de tener capacidad crítica y buenas habilidades para moverse en un mundo cada vez más cambiante que necesita de mejores herramientas por parte de nuestros niños y niñas, eso tiene que pasar sí o sí por una escuela pública de calidad que además sea inclusiva, que creo que es el otro eje fundamental, además de la derogación de la LOMCE y de la apuesta por la financiación. Tiene que ver con que necesitamos una escuela inclusiva y progresivamente ir cerrando los centros de educación especial, que en realidad el mensaje y la señal que transmiten es que son un fracaso de la escuela pública. Cuando tenemos que abrir centros de educación especial es porque hemos fracasado, porque el sistema público normalizado no ha conseguido atender adecuadamente a algunos niños y niñas. Eso tiene que ver en muchos sentidos. Cuando incorporamos a los niños y niñas de toda índole al sistema educativo, tenemos que poner a prueba nuestro propio sistema educativo y necesitamos generar mejores herramientas y entender que todos los niños y niñas al final aprenden de manera diferente, que todos los niños y niñas son distintos. Cuando tú das clase para un alumno medio, en realidad no estás dando clase para nadie, porque no hay ningún alumno medio. Todos los niños y niñas aprenden y son diferentes y todos los niños y niñas necesitan que se ajusten las metodologías a sus características. Y yo creo que eso es un elemento que tenemos que poner encima de la mesa y que nosotros en el pacto vamos a defender a capa y espada. Y no me quiero alargar mucho, pero solo acabo ya con el tema de la formación docente. Se ha hablado muchísimo, muchísimo más de lo necesario, creo, de ese MIR educativo que ha planteado el ministro. Os quiero contar la verdadera historia del MIR educativo, que creo que es interesante. En realidad, el MIR educativo era algo que Ciudadanos llevaba en su programa. No sé si habéis oído que ahora el PP y Ciudadanos ya no se quieren y se están peleando, ¿sí, verdad? Bueno, pues como se están peleando, en realidad están en una pugna por a ver quién se lleva la medallita. Y en este caso, la medallita es el MIR educativo. Como el MIR educativo lo llevaba Ciudadanos en el programa, Méndez de Vigo dijo, ¿cómo hago para que la medallita sea mía? Bueno, pues saco el tema del MIR educativo en una conferencia de educación del Partido Popular. Y así lo dijo. ¿El MIR educativo es algo? No. El MIR educativo no existe, son los padres. El MIR educativo nadie lo ha visto escrito en un papel porque no existe. En realidad el MIR educativo es una idea feliz de Ciudadanos en primer lugar y de Méndez de Vigo en segundo lugar, que tiene que ver con una estrategia, que esa estrategia sí que la comparten, y que tiene que ver con hacernos olvidar que en realidad han recortado 9.000 millones de euros en la escuela, con olvidar que en realidad tenemos una LOMCE que es absolutamente regresiva, es una ley educativa absolutamente regresiva, y tiene que ver con que, que la escuela pública va mal después de 9.000 millones de recortes y de haber tenido 23.000 profesores menos. ¿Sabéis quién tiene la culpa? Los profes. ¿Sabéis quién tiene la culpa? Vosotros, porque no tenéis suficiente formación. Y nosotros les vamos a decir que no, que los profesores y profesoras de nuestro país han sido los que se han echado el sistema educativo a las espaldas y han sido los que han dado más horas de clase y encima, como tienen vocación y tienen compromiso, han sido los que se han dejado más horas fuera del horario de trabajo para poder atender a todos los niños y niñas, para corregir todos los trabajos y corregir todas las tareas. Y yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en el centro de la propuesta educativa, porque no podemos consentir que ahora hagan borrón y cuenta nueva de todo lo que han hecho y carguen las tintas y carguen las culpas sobre los profesores y profesoras de este país. Porque es verdad que la formación inicial se puede mejorar, es verdad que la formación permanente, que por cierto recortaron un 95%, se puede mejorar, pero sin ninguna duda la culpa de lo que está pasando en el sistema educativo de nuestro país, no es de los últimos que es, sin duda, es de los profesores y profesoras. En primer lugar de los niños y las niñas y en segundo lugar de los profesores y las profesoras. Y creo que eso es muy importante tenerlo en mente. Pensamos que la apuesta por unas plantillas estables, en España tenemos una de las tasas de interinidad más altas de toda la Unión Europea, un 26% de profesores y profesoras interinos. Realmente, si queremos apostar por una escuela pública de futuro, apostemos por plantillas estables, por equipos directivos que también se queden dentro de los centros, apostemos por una discriminación positiva de aquellos centros que tengan más necesidades y que tengan entornos socioculturales más complejos. Y si hacemos eso, seguramente tendremos profesores y profesoras que, aunque estén
están formados en metodologías participativas y en otros modelos educativos no los pueden aplicar porque tienen ratios tan altas que ni siquiera pueden atender lo que tienen. Así que démosles la financiación necesaria, pongamos 15 alumnos en una clase, pongamos dos profesores o profesoras por aula y ya veremos cómo empiezan a mejorar las metodologías y empiezan a subir los resultados educativos, no solo en las pruebas externas, sino sobre todo en lo más importante, que es en una formación de darle y permitirles a cada niño y a cada niña que se desarrolle de la mejor manera posible y sobre todo como quieran. Así que eso es lo que estamos defendiendo en el pacto, en ese pacto que no es un pacto, que es un trato, y espero que nos ayudéis a contarlo, porque precisamente por la opacidad que están jugando dentro de la subcomisión está siendo excepcionalmente difícil contarlo hacia afuera. Nada, muchas gracias. Sí, sí. Perdón. A ver, orgullosa de la pública, arro. Igual yo no me había percatado, no había leído la letra pequeña, me había quedado con el círculo, y pensaba que, bueno, se iba a hablar un poco más del panorama general de la educación y del discurso que a mí me parece que debería tener Podemos, ¿no? Que es un discurso de la educación global, que englobe también, o sea, toda la formación. Desde los 0-2 hasta la universidad. Ahora he entendido que, bueno, hablando del pacto y que teniendo en cuenta que en los últimos años el tema candente era la propia LOMCE, pues bueno, la charla va dirigida precisamente a ese entorno y a esos ciclos educativos, pero a mí me gustaría que, si esto lo vais repitiendo y este es el inicio del viaje, Podemos haga una reflexión y hable globalmente de la educación. Porque, además, lo que salga de este pacto, no pacto educativo, que tú bien lo has explicado, tiene mucho que ver con el propio modelo de educación universitaria, ¿no? Ahora estáis viviendo lo de la LOMCE, pero hace unos años estábamos en la pelea y en la calle con el tema de la LOU. La LOU nos la hemos comido con patatas, tenemos un sistema de Bolonia que no es lo que te vendían, ahora estamos viendo los frutos y demás, y es muy probable que, si no se da también la pelea con la LOMCE, acabemos, se llamará de otra manera, pero acabaréis con un modelo educativo que además tiene mucho de mercantilista, se está viendo en la universidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que cuando esta charla la reproduzcáis, evidentemente os centraréis en el tema de la LOMCE porque es el... Pero yo creo que Podemos tiene que tener un discurso global del tema de la educación. Porque además, si no me confundo, cuando habéis estado hablando de cifras del PIB, a no ser que coincidan con las de la universidad, estáis hablando en global, no de los que tienen que ver del ciclo de la obligatoria o del 0-2 hasta la secundaria. Entonces, pues bueno, las cifras correspondían al global de inversión en educación cuando de la universidad no se está hablando. A mí me gustaría que ese discurso se tenga, porque es la manera de tener una visión global. Las matrículas en la universidad pública de todo el Estado se han multiplicado durante los últimos años. No es mejor la calidad de la educación universitaria, ni mucho menos. Lo que hemos visto además es que ahora con los dos ciclos tenemos un grado y un posgrado con conocimientos que antes se estaban dando dentro de la licenciatura, pero que ahora han multiplicado las tasas universitarias hasta por 15, que no es ninguna broma dependiendo de la comunidad autónoma. Cuando en Francia, por el mismo tipo de educación, se está pagando un 20% menos que en la Universidad del País Vasco, que es de las más baratas. Digo, temas a tener en cuenta, ¿eh? Digo, con el discurso global sobre la educación.
¿Tenéis réplicas? ¿O cojo una hasta cinco? Sí. Vale. Buenas tardes. Yo no soy profesora, o sea, voy a hablar como muy simple, ¿vale? Me llamo Raquel y, bueno, vengo como madre, por un lado, y por otro lado como presidenta de una asociación, ¿no? Entonces, yo tengo varias dudas y una de ellas es para Xavier, bueno, para todos, ¿no? Pero como profesor, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo en que el otro día estuve en el Parlamento haciendo una comparecencia, estoy totalmente de acuerdo en el tema de que no se habla de con los trabajadores de base, o sea, para mí es, vamos, vital, ¿no? Lo siguiente, es decir, todo esto se hace en unos sillones cerrados, muy sentados todos, no tienen ni puta idea de lo que están hablando, no tienen ni puta idea de las necesidades que hay y no hablan ni contigo, ni con los auxiliares que tienen a nuestros hijos. Yo tengo tres hijas, y te hablo de que tengo una hija desde altas capacidades, que es un portento, que tiene cuatro, habla cuatro idiomas, tal, 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 hasta una que tiene un 70% de discapacidad, ¿no? Con lo cual tengo todo lo que... tengo un abanico bastante amplio en mi casa, ¿no? Entonces yo lo que pregunto es, también te comento, ¿no? Yo sí noto, y noto mucha, y no es nada personal, desidia por parte de muchos profesores y muchos docentes. Y eso es una realidad. O sea, es decir, a mí, mi pareja actual, mi chico estudió en su día magisterio, ¿no? Pues porque era lo que mejor le venía, ¿no? Ya está, nunca se ha dedicado a ello, es cierto, ¿no? Vamos a echar un voto de... Entonces, yo creo que habría que hacer unos baremos diferentes, ¿no? Yo tengo amigos en Finlandia y demás, ¿no? Y es verdad que la exigencia que hay allí para ser docente es una exigencia mucho mayor que lo que hay aquí. Entonces, ¿no creéis que hay que partir de una base perfecto? O sea, hay que hacer una ley de educación nueva, hay que hacer unas tal, pero que hay que partir de una base de que las nuevas remesas de docentes que salgan no pueden partir simplemente de una nota, sino de unas motivaciones, pero importantísimas. Es decir, a mí no me vale una nota media. Es decir, tenemos que tener una motivación importantísima. Evidentemente, siempre se nos va a colar alguno, pero lo que no se puede permitir es que haya profesores que realmente, profesores, docentes, directores, orientadores, me da igual, ¿vale? Que realmente no vivan su trabajo cuando otros sé que os estáis dejando la piel, ¿vale? Es decir, que lo sé, que yo tengo todos los casos, ¿no? Entonces, una pregunta es esa, ¿no? Es decir, no sé si se está trabajando, se va a trabajar desde todos los grupos políticos. Es decir, yo voy a escuchar todo lo que todos los grupos políticos tengan que decir, evidentemente, ¿vale? Y quiero saber eso, o sea, ¿por qué de eso no se habla realmente, ¿no? Es decir, bueno, sí lo has comentado tú, ¿no? Es cierto, pero ¿por qué no se habla realmente de la motivación de todo el personal docente e incluso no docente en un momento dado que actúa con nuestros hijos dentro de un centro, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, por otro lado, os hago todas las preguntas, luego vais contestando, ¿vale? También lo comenté el día en el Parlamento, ¿no? Pues un poco lo que decía ella, ¿no? Que estaba puerta cerrada, ¿no? ¿Por qué no se desde todos los partidos, ¿no? Se puede llegar a un consenso para que se tenga en cuenta las asociaciones de padres a padres? ¿Por qué se permite que los AMPAs sean a veces, hablando bien y pronto, chupapollas de la dirección, ¿vale? Porque eso pasa en el 90% de los AMPAs, ¿vale? Hablando bien y pronto. Entonces, es decir, ¿por qué nadie hace nada realmente con eso? O sea, porque esa es la realidad que yo me encuentro, ¿no? Yo tengo una hija con un 70% de discapacidad y en los centros que ha estado, ningún AMPA se ha puesto en contacto conmigo para ayudarme. No sé si me explico. Centros de educación especial que habláis, totalmente de acuerdo en que tienen que desaparecer. Yo me he matado para conseguir un aula estable para mi hija. No sé si sabéis la historia o suena un poquito, ¿vale? La he conseguido en un centro ordinario. Es decir, pero claro, la he tenido que conseguir porque no te le dan los apoyos en la clase ordinaria. Es decir, es la opción menos lesiva, ¿no? Estoy totalmente en contra de los centros de educación especial, evidentemente, y por eso mi hija no va a ir nunca. Antes la tengo en casa que mandarla allí. Entonces, claro, eso va debido a los recortes. Eso no lo discuto, ¿no? Entonces, no quita para que haya niños que es muy difícil la inclusión en una aula ordinaria, ¿vale? Esa realidad tenemos que tenerla en cuenta, aunque sé que no queda bien sobre el papel. Lo sé, pero hay que vivirlo en casa todos los días, ¿no? Es decir, por ejemplo, en otras comunidades autónomas, como Andalucía o demás, o Navarra o tal, las aulas estables dentro de centros ordinarios es una realidad muy común. ¿Por qué no sustituimos un aula o proponemos la existencia de aulas estables en centros ordinarios, me explico, para conseguir eliminar los centros de educación especial?
pregunto. Es decir, sé que no queda bonito, sé que no queda bonito, pero yo, las personas que le dan terapias a mis hijas, ambas han trabajado en aulas estables, ¿no? En Andorra, en Cataluña, en Navarra y tal, en Santander. Es decir, al final los profesores, vosotros no estáis formados para atender a niños, y es normal que no estéis formados, ¿vale? Eso faltaría más. Entonces, ¿por qué no una presión para que dentro, porque si dentro de cada centro tenemos un aula de educación especial, perdona, un aula estable, me refiero a un aula TEA, un aula TGD, como lo queramos llamar en cada comunidad, yo creo que a esos niños de cada centro van a ver la diversidad de una manera mucho más natural. No sé si me explico lo que os quiero decir. Es decir, entonces estamos haciendo dos beneficios, ¿no? O sea, es decir, por un lado, hacemos desaparecer los centros de educación especial tipo Aznavi, que al final comen de los diagnósticos de nuestros hijos, que evidentemente mi hija no va a ir a Aznavi, Jarta Grifa, ni a ningún sitio parecido, porque al final a Diputación les interesa que exista Aznavi, ¿vale? Para que evidentemente Diputación le da a Aznavi la hostia de dinero para esos centros, ¿vale? Y muchos centros educativos concertados, ¿vale? Directamente les derivan de aulas ordinarias a centros de educación especial, saltándose la opción de aula estable. Yo lo vivo en la asociación, ¿vale? Con padres. Entonces, el fomentar, aunque sé que no suena bonito, pero es una realidad que existe, ¿vale? El que exista esa opción educativa en todos los centros, por lo menos en cada municipio, ¿vale? Como existe en otras comunidades, solo tenéis que cotejarlo, ¿eh? No es una cosa que yo me esté inventando, ¿eh? Tú te vas a Navarra o te vas a tal y existe, ¿vale? Entonces, y así sí podríamos acabar con los centros de educación especial, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que nada más. En principio yo creo que ya está. Hay una cosa, ¿y por qué no existe en el País Vasco, no sé si os habéis preguntado, la figura de integrador social para meterla dentro de los centros? Hay ciertas comunidades autónomas en las que sí existe la figura de integración social, en la que quizá evitaríamos el tema del bullying, ¿vale? El tema de lo que ha pasado hoy en Ondarroa, ¿vale? Es decir, como un tema obligatorio. Y en País Vasco realmente no es. Yo digo cosas que me llegan por otras comunidades, que yo no soy una experta en esto, pero al final hablas con gente de todas las comunidades autónomas y, por ejemplo, creo que en Madrid existe la figura de integrador social dentro de los centros, ¿no? Entonces, si existiría esa figura dentro de los centros, quizá concienciaríamos a alumnos como mis otras dos hijas, por ejemplo, ¿vale? Que no son neurotípicas, no tienen ningún problema y tal, de la diversidad y del derecho que tiene a cada uno a ser como quiere ser, ¿no? O sea, y evitar lo que ha pasado hoy o lo que pasará mañana o lo que ha pasado hace un mes, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo, estando totalmente de acuerdo con el discurso, Yone, tú que estás en el Parlamento, sí que os inquiriría sobre una cuestión que me parece fundamental. El pacto de educación es imposible. De hecho, todo el mundo habla de un pacto de educación cuando nunca ha habido un pacto de educación. El último que lo intentó fue Gabilondo, tenía una mayoría minoritaria y estuvo hasta el último momento pactando con el PP, pero llegaron las elecciones y se acabó el pacto. Por tanto, hablar de pacto de educación me parece un no sé el qué, porque creo que es absurdo. Entonces, lo que sí me interesa más, o sí quiero un poco que veáis, es decir, ¿qué táctica vamos a seguir siendo una minoría mayoritaria o una mayoría minoritaria para intentar, cuando la ley, porque al fin y al cabo todo lo que hay en las comisiones son papeles que llegan un informe, pero eso se plasma en una ley que está muy bien estructurada, si es que se llega, claro, eso es otra cuestión. Si no, seguirán modificaciones parciales de la LOMCE ad infinitum, ¿eh? Si cuando había dos fuerzas mayoritarias o bipartidismo era imposible, yo creo que con cuatro es todavía más, y con la relación de fuerzas, independiente de que vayan variando, mucho más complicado. Entonces, ¿cuál es el plan B o el plan mínimo requerible para que pasemos de la situación actual? De hecho, creo que conoces el último informe de Murillo, donde queda claramente que entre segregación y aislamiento, en una casa normal de cualquier capital de provincia, si hay 8 niños o niñas, ninguno va a la misma aula. Son dos principios de segregación y de aislamiento. Y depende de dónde vivan, todavía eso se da con mayor, se muestra todavía mayor. Entonces, la pregunta es esta, en función crítica. Está clara, el análisis está claro, las propuestas están claras.
Entonces, ¿cuál es la vía para que, digamos, sin tener la idea de lograr todas esas cuestiones, vayamos dando pasos desde la minoría mayoritaria o desde la mayoría minoritaria? Gracias. Hola, yo quería preguntar una cosa. Observo en varias reuniones que he estado aquí, sobre todo en relación al pacto educativo que se está dando aquí en Euskadi, que cuando alguien menciona la palabra pacto parece como que hay un consenso ya inmediato y como que eso se tiene que dar, ¿no? Como que es algo bueno per se. A mí me gustaría que eso mínimamente se valorase de una manera crítica, ¿no? Es decir, a mí no me parece que un pacto que por definición tiene que ser unir algo que a pesar de que sean contrarios se puede llegar a un punto medio, se puede hacer en una cuestión política en la que estamos viendo la privatización, mercantilización, o podemos utilizar un montón de adjetivos de qué es lo que está pasando con el sistema educativo, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a llegar a un punto medio, por ejemplo, con el Partido Popular o con el Partido Nacionalista Vasco, cuando son estrategias o ideologías totalmente opuestas? Es decir, no entiendo muy bien a qué nos estamos refiriendo o por qué estamos intentando visualizar que a la ciudadanía, a la sociedad, lo que sea, que eso es algo positivo, cuando yo entiendo que igual sería mucho más positivo a la ciudadanía trasladarle opinión de que eso que están pretendiendo hacer es hacernos pasar de contrabando un alonce, como se ha dicho, o cualquier otra cosa, y que aunque le llamen pacto es otra cosa, y nosotros tendríamos que avanzar a construir un sistema educativo igualitario de verdad. Y en ese sentido sí que me gustaría saber qué se va a hacer con dos aspectos que tenemos en toda España en el tema educativo, que para mí son sangrantes, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con la religión? Porque hablar se ha hablado mucho, pero nunca se ha planteado nada de ese tema, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con la religión? Es decir, ¿vamos a permitir, por ejemplo, en Euskadi nosotros, que somos los campeones, además aquí en Bilbao, ¿no? O sea, más bilbaínos que nosotros nadie, o sea, un 30% de los alumnos aquí los tenemos con la patronal de Cristau Escola, o sea, somos los putos amos, que diría aquel, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con ese tema? Y luego me gustaría, concretamente en Euskadi tenemos un tema, yo he observado, yo soy profesor de formación profesional, que hay se está concertando en sitios de una manera encubierta. Por ejemplo, la formación profesional básica prácticamente no se oferta de manera pública. Hay ciclos concretos o ramas concretas de la formación profesional que no se ofertan de manera pública. O sea, se trasladan directamente a la concertada. Es decir, estamos trasladando, estamos mermando la capacidad pública de hacer las cosas. Es decir, estamos haciendo un negocio en toda regla, y me gustaría a mí saber qué va a pasar con los conciertos, porque mucho se habla del concertar, de la situación excepcional que tenemos en relación a los conciertos, pero no veo a ese ataque brutal que estamos sufriendo en la escuela pública, no veo una contraposición, una lucha real para hacer efectiva esa escuela pública al 100%, 98% que nos gustaría a todos, ¿no? Es decir, más bien veo todo lo contrario. Si miro para atrás estos últimos 20 o 25 años, lo que veo es que eso está avanzando cada vez más y nosotros estamos retrocediendo. Y en este momento de retroceso y de flujo grave de nuestras ideas es cuando se está planteando esto que le llaman pacto. Entonces yo, por comentar. Yo quisiera haceros un par de felicitaciones y un par de cuestiones, sugerencias y al final pues una pregunta, a ver si procede. Primero, felicitaros por vuestro trabajo, que lo estáis llevando estupendamente bien, y por la presentación y la exposición que habéis hecho con muchísima riqueza y detalles que no conocía yo y que supongo que la mayoría no conocemos, ¿no? En este sentido, está muy bonito, me ha gustado mucho el cartel ese de presentación con el corazón en orgullosos, orgullosas. Yo sugeriría, después de la experiencia de vuestra presentación, que pusierais un añadido entre él y pacto, como con letras rojas, con un bolígrafo rojo, el pseudo. Pseudopacto de educación sale a la calle. Sin más, añadirle solo a alguien que haya hecho eso y ya está. Y luego seguimos con la cuestión. Para mejora de la dinámica y para predicar con el ejemplo, debiéramos empezar las reuniones siempre puntualmente. Esto de estar media hora y no pedir disculpas a la audiencia no me parece presentable. Tenemos que cuidarnos y predicar con el ejemplo. Si somos serios, formales, rigurosos, pues tenemos que demostrarlo.
Y yo creo que sería como una sugerencia útil que después de la experiencia que estáis recogiendo en vuestros viajes, porque claro, hoy es el primero, habéis dicho que es la inauguración del recorrido de esta procesión laica, pues que recogierais y hicierais una pequeña publicación del feedback que habéis recibido y lo que os parece en una publicación, un resumen, una cosa que lo tenéis ya totalmente dominado, pero integrando todos los aspectos de políticos, prácticos del Senado, el Congreso y la experiencia recogida de la gente de los centros, de la base, dijéramos, ¿no? Y ya está. Y muchas gracias de nuevo. Yo contesto muy así, en general. Con las preguntas, reflexiones que habéis hecho, es que está contestado casi todo, ¿no? Yo sí quiero poner sobre la mesa una cosa, que no lo he comentado y como estamos hablando mucho pública y privada, la relación pública-privada fundamentalmente es fuerte en la relación que existe en Euskadi y en Madrid. Sí, en otras comunidades no es así, En otras comunidades la pública es mayoritaria respecto a lo que es la privada. Otra cosa es que se vean deseos por parte fundamentalmente del PP de potenciar la privada y en el caso del PSOE que empieza a hablar de no, que hay que planificar y que cuando te dice la palabra planificar y te dice directamente lo nuestro la pública, pues te entran las dudas, ¿no? Las reflexiones que decíais sobre la religión, pues Cristo de Escola tiene el peso que tiene fundamentalmente aquí y luego las ikastolas no publicadas tienen la importancia que tienen y que muchas veces son las que determinan las propias políticas del Partido Nacionalista, me parece a mí, ¿no? Ha habido una reflexión sobre el tema de la disidia y tal por parte del profesorado. Bueno, estamos hablando de esta historia, está clarísimo que la práctica de nuestras escuelas tiene que mejorar mucho. No se habló tanto de evaluación, porque a veces hablamos de evaluación externa y no es un tema que aparece, pero que algún día habría que hablar también de la propia evaluación nuestra de los profesores, o la propia evaluación de los directores y la propia evaluación de los inspectores de educación, que vienen al centro a pedir datos y luego no hacen ni hostias. Bueno, ese tipo de cosas hay que hacerlas, ¿no? Alguien comentaba de la universidad, y es otra reflexión, efectivamente aquí al lado está Francia, y que bueno, es muchísimo más barata el acceso a la universidad, estudiar en la universidad, que lo que puede ser incluso en Euskadi. Y otra reflexión es, bueno, si estamos diciendo que la sanidad tiene que ser gratuita de 0 a 100 años, es decir, la educación no debiera ser también gratuita o cuasi gratuita en todas las etapas. Lo dejo sobre la mesa, incluso la universidad. Otra pregunta, ¿todos los modelos educativos que están en la escuela son buenos? Hay cosas que parece que funcionan y otras que no funcionan. Y existen ahí experiencias y referencias de lo que funciona o no funciona. ¿Ahí hay que meter mano o no hay que meter mano? Tácticas a seguir. Yo creo que una de las tácticas a seguir es, desde luego, hacer causa común en todo lo que coincidimos con quien sea. Nuestra táctica, la más importante, yo creo que parte del espíritu de esta hoja de ruta que se pone en marcha sería, si somos capaces de crear una gran marea educativa, una gran marea de la comunidad, fundamentalmente para determinar ciertas posiciones y ciertas decisiones que, como bien decía Ione, pues se enfadan cuando se hacen públicas, porque joder, basta que se hagan públicas como que pueden interferir un poco en las decisiones que quieran tomar, ¿no? Y luego lo del tema de los conciertos, luego en Euskadi no va a pasar absolutamente nada, no va a pasar nada, a no ser que haya mucho movimiento, se va a seguir igual. Es decir, ahí la fuerza de las ikastolas y Cristo de Escola es la que es. Empiezan a hablar de utilidad pública, bueno, es un nuevo concepto que utilizan. El tema de la segregación, pues todos sabemos la iniciativa que se ha puesto en marcha de la iniciativa legislativa popular por todo este tema y por la escuela inclusiva. Y yo la verdad, donde menos confianza tengo que cambiar las cosas es en Euskadi, ¿eh? Que en teoría tenemos mucha fuerza para hacer cosas, pero el tema de educación, un 50-50, pues supone que tienes que convencer también a la gente, es decir, a los ciudadanos que van, a esos niños y niñas, a la privada, que hay otras alternativas también, ¿no?
sí quiero decir también alguna cosa. No, yo muy brevemente también para respondiendo un poco a Lidia, es cierto que a veces cuando hablamos del pacto y así simplemente nos quedamos en la educación obligatoria. Es verdad que a nivel parlamentario, si comparamos entre las iniciativas que se debaten sobre lo que es la educación obligatoria, comparándola con la universidad, es que me atrevo a decir que en el año 2017 en el Parlamento Vasco sobre universidad apenas se debatieron dos iniciativas que realmente tampoco tienen mucha incidencia, y eso pasa con la universidad, pero pasa con la educación para adultos, con las enseñanzas artísticas. Hay como las hermanas pequeñas, parece, de la educación, que tienen su importancia y que pues no se debate igual lo que se a nivel parlamentario, no se debate lo que se debería debatir, y tiene también su traslado a que luego cuando lo venimos a contar pues no hablemos de ello. Luego, en cuanto que ha comentado él, que cómo vamos a llegar a un pacto entre ideologías y pensamientos y alternativas tan dispares. Pues yo también me lo pregunto, yo creo que con mucha paciencia, pero sobre todo la fuerza tiene que estar aquí, o sea, tiene que estar en la calle. Porque bueno, yo ayudándoles en el Parlamento, yo llevo escaso un año, ellos llevan más tiempo dentro de las instituciones. Pero vamos, que si no gobiernas, no cambias. Entonces, hay que seguir peleando desde la calle. Dentro de las instituciones, gracias a Dios, pues tienes un altavoz que te permite pues un poco contar otra forma de ver, en este caso, la educación, para que fomentar también ese espíritu crítico. Por ejemplo, simplemente a la hora de que las familias decidan dónde escolarizar a sus hijos y a sus hijas y que opten por la pública y poder defenderla, en este caso, desde el Parlamento. Pero yo insisto en que podemos seguir haciendo presión, presentando iniciativas, cada vez que nos pongan pues la cebolleta a hablar y defender nuestras opiniones, pero al final la presión tiene que seguir desde la calle. Y en cuanto a la FP, que sepas que se está debatiendo una ley de formación profesional en el Parlamento Vasco. Yo no sé realmente lo que llega de eso a los propios protagonistas, pero bueno, no hay una apuesta por la pública, igual que no hay en el sistema educativo obligatorio, en la FP tampoco. Claramente, encima, basta con leer la exposición de motivos de la ley, que nos quieren llevar hacia la competencia, hacia el emprendimiento. O sea, un negocio, o sea, hablan de una red de centros especializados, no se concreta nada en esa ley. Bueno, hemos presentado 71 enmiendas, hay trabajo hecho, pero desde ya te digo que, bueno, nosotros lo tenemos claro, que con dinero público, escuela pública, FP pública y universidad pública. Pero claro, eso hay que materializarlo. Y con lo que comentaba Raquel, que vino hace poquito a comparecer al Parlamento a iniciativa nuestra, ella planteaba y ponía en jaque precisamente el tema de la inclusión, que se nos llena mucho la boca de hablar de un sistema educativo inclusivo, y ella incidió mucho en que realmente lo que hay que caminar es hacia un sistema educativo equitativo y ofrecer a cada alumno y a cada alumna lo que necesita. Y bueno, sin más, por dar un poco. Y bueno, me ha gustado mucho lo de la que pongamos una etiqueta de pseudo pacto. Para que... Ah, perfecto, perfecto. Te lo compramos, sí, sí. A ver, sí. Algunas cosillas. Efectivamente, falta, o yo creo que también el tema de la universidad habría que abordarlo, y como se ha comentado también el tema de la FP. Ahora está la oportunidad de la ley que se va a discutir en el Parlamento. Pero bueno, por ir respondiendo varias cosas. Yo creo que Jone lo ha dejado entrever, y a mí la sensación de lo del pacto me suena un poco al tema este de Halloween, del truco o trato, que al final siempre das caramelos. Pues es eso, es truco o trato, y siempre gana el PP, ¿no? Yo creo que el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo más de mina, es decir, más de calle. Yo creo que en parte esta iniciativa busca eso. En las mayorías que nos movemos ahora, a nivel institucional, es muy complicado para esta historia. Lo que sí se puede acaparar es en la calle.
Y yo creo que ahí hay que volver a poner en valor todo el trabajo a nivel del Estado que hicieron las mareas verdes, que en muchas comunidades autónomas, no tanto en Euskadi, pero en muchas comunidades autónomas fueron verdaderos baluartes, movilizaron muchísima gente, pusieron muchísimas ideas encima de la mesa. Y yo creo que la tarea del Carrequín Podemos tiene que ser la de estar en ese cuarto oscuro de la negociación, intentar filtrar lo que se pueda y que sirva de ese goteo, sirva para alimentar las alternativas en la calle, ¿no? Intentar parar esto a base de pelea en la calle, a base de movilización y a base de huelgas, que es lo que en Euskadi creo que últimamente estamos intentando hacer, no sin problemas, pero bueno. El tema de la religión, bueno, con la Iglesia hemos topado. La religión en Euskadi, en las escuelas, es el grandísimo problema. De hecho, está hasta los tuétanos y encima incluso está directamente diezmando los derechos de muchas trabajadoras y trabajadores. Para que os hagáis una idea, un profesor de religión que entra a dedo, los puntos que hace la enseñanza pública dando clases de religión cuentan para la lista de educación infantil. Entonces, una persona, yo no soy profesor de religión, estoy esperando mi turno en las listas de interinos para poder entrar a trabajar, y mi compañera de al lado, que se ha sacado el título del obispado, está dando clases de religión y va a entrar antes que yo a dar educación primaria, por ejemplo, porque ha sido profesora de religión y ha entrado a dedo. Y yo, mientras tanto, con la misma formación tengo que esperar. Tenemos un problema serio con la religión y tenemos un problema serio con el tema de Kristau Eskolak, que, por cierto, como había comentado al principio, tanto Kristau Eskolak como las ikastolas fueron las que sustentaron el voto a favor en el Consejo Escolar de Euskadi del modelo curricular. Es decir, fueron los que le dieron su apoyo al gobierno vasco, y sin embargo las AMPAs y el profesorado o los representantes del profesorado nos quedamos fuera de ese acuerdo. Nos dejaron, bueno, con una oposición tajante, ¿no? Entonces, al final, es un tema de ida y vuelta con lo privado, porque ellos consideran que lo privado es parte del sistema. Y yo creo que ese es el primer error que cometemos. Cuando hablamos de la concertada, no, es la enseñanza privada, pagada con dinero público, pero privada. Y eso yo creo que tenemos que empezar a dejarlo claro, ¿no? Y ya sabes tú, bueno, con el tema del FP, tres cuartos de lo mismo. Hasta Castro en el Cartea tiene aquí la Robia ahí arriba justo detrás, y es una esto de FP que da muchísimas titulaciones que no se dan en la pública, porque directamente los derivan allí, directamente, sin ningún tipo de ambaje, ¿no? Y al final la entrada de lo privado en el sistema educativo también responde un poco a lo que ha comentado la compañera, ¿no? ¿Por qué no hay integradores sociales? Pues porque hay educadores sociales a través de fundaciones que subcontratan, y hay mediadores gitanos a través de fundaciones que subcontratan, y al final todo, o sea, la escuela tiene una columna vertebral, y el problema que tenemos en Euskadi es que en vez de ser los poderes públicos quienes ponen más personal a nivel de integradores sociales o otro tipo de recursos, son fundaciones del pseudo tercer sector que se meten y que pasan años y años, pero no dejan de ser privadas. Ese es el problema que tenemos aquí. Es que tenemos normalizado que dentro de la columna vertebral del sistema público tiene que haber, por narices, una vértebra privada y que esté alimentándose de dinero público. Y hasta que no extirpemos ese cáncer, vamos a tener ese problema. Sí, sí, es muy serio. Y encima el problema es que camina a ser estructural. Eso es. Eso es. Sí. Que no se te oye. Vale. Que es un problema real. Lo peor es que encima la gente, que estoy en una asociación, ¿no?, que es reciente y tengo ya 60 o 70 familias. Bueno, en el cual igual termino porque perdón. Sí. Y luego, la última cosa que tenía que añadir. Yo estoy con Josecho. De hecho, Irabazi, que fue la coalición de Esquerra, Nietzsche, Izquierda Unida y ECO en las pasadas elecciones forales, en lo que tocaba la parte de educación, planteamos no solamente la necesidad de que la universidad fuera gratuita, que no era competencia evidentemente de esto, sino, por ejemplo, el acceso a la universidad.
Es decir, el bono de transporte para llegar a la universidad. Desgraciadamente, en Vizcaya tenemos el campus en Leioa, está a tomar por saco. Y al final, o hay mucha gente que tiene que viajar a Vitoria porque no hay facultades en Vizcaya. Y eso también carga a las familias trabajadoras. Eso también es un coste a final de mes. Y eso es parte del derecho integral a la educación. Con lo cual, no solamente se trata de la matrícula, digamos, o del material incluso, sino también de esas cosas transversales que tienen que estar incluidas. Algunos se rieron de nuestra propuesta, pero vamos, yo la seguiría manteniendo hasta la muerte. Sí, se ríen los que tienen dinero de sobra para pagar el autobús. Bueno, solo por cerrar un poco y intentar responder a las cuestiones que habéis puesto encima de la mesa, que yo creo que eran bastante interesantes, hacíais referencia a la formación inicial del profesorado en alguna de las preguntas que planteaba la compañera. Yo simplemente quería poner encima de la mesa que el MIR no es formación inicial. El MIR lo que supone es pagarle menos a los profesores que acaban de entrar en el sistema educativo. Eso significa que los profesores interinos o interinas que tienes ahora cobrando en condiciones precarias, pero cobrando sueldos de profesor normal, cobrarían un sueldo precario de alrededor de 1.200 euros, que es lo que cobra, sin guardias, un MIR en la sanidad. Entonces, yo creo que es muy importante explicarle a la gente que sí, por supuesto que estamos a favor de mejorar la formación inicial. Yo soy la primera que creo que simplemente saber de un tema no significa que sepas dar clase o formar a otras personas sobre un tema. Eso creo que es muy evidente para todos los que sabemos algo de pedagogía. Pero sí que es cierto que es importante desmontar que el MIR educativo que intentan colocar no es formación inicial, es precarizar a los profesores y profesoras nuevos, ¿vale? Entonces, eso por dejarlo claro. Y luego, con el tema de los centros de educación especial que comentabas, nosotros tenemos una propuesta para ir cerrando progresivamente los centros de educación especial, pero yo tengo que decir que yo tampoco defiendo las aulas de transición en los centros normalizados. Yo creo que un éxito del sistema educativo pasa necesariamente porque las aulas sean inclusivas. Y eso necesariamente incluye más recursos, más profesorado, incluso profesorado específico de apoyo dentro de un aula. Si hay un niño que tiene altas necesidades especiales, pero sin embargo yo no estoy a favor tampoco de que haya aulas dentro de los... Porque al final eso, igual que los itinerarios segregadores dentro como el PEMAR, al que he hecho referencia antes, en realidad lo que significa es una segregación interna dentro de la escuela, y eso tampoco lo queremos, porque nuestros niños y niñas tienen que aprender que la sociedad es diversa y que esa diversidad con la que van a convivir siempre la tienen que conocer y tienen que aprender a gestionarla desde pequeños. Si el pacto de educación es imposible, pues creo que eso lo tendremos que decidir entre todos y todas. Yo creo que un pacto que recogiera los consensos que ya están presentes en la ciudadanía es posible. Si realmente las fuerzas que están en los parlamentos recogieran, yo creo que el aumento y la apuesta por la pública es una cuestión es bastante de consenso en el conjunto de la ciudadanía, pero eso no se está traduciendo a un acuerdo entre fuerzas parlamentarias. Yo creo que aquí lo que está en realidad en pugna son dos modelos de sistema educativo. Hay un modelo que es el del Partido Popular, que quiere que haya una educación para ricos, para ellos y para sus hijos y para los hijos de sus amigos, y luego otros que defendemos un modelo educativo en el que creemos que tiene que haber igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. Esos son los dos modelos que están encima de la mesa. Si conseguimos que haya un modelo que se imponga sobre el otro, efectivamente sí creo que el nuestro, que creo que favorece a las mayorías sociales en nuestro país... Si ese modelo consiguiéramos imponerlo, creo que sí, sería posible un pacto. Pero para eso necesitaríamos trasladar la voluntad de la mayoría de la gente en nuestro país. Y termino ya haciendo referencia a los dos últimos temas. El primero tenía que ver sobre la religión. Nosotros creemos que la religión tiene que estar fuera de la escuela. Pensamos que tiene que ver con la formación espiritual y de creencias de cada persona, y que es muy respetable, pero que eso tiene que estar fuera de la escuela. Y yo quería ir, acabo ya con el tema de los conciertos, que yo creo que es muy interesante, el debate sobre la escuela concertada. Creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por convencer de que el modelo de la escuela pública es mejor. Y creo que eso se hace solo por la vía de los hechos. Creo que se hace apostando de manera decidida por la escuela pública, haciendo una inversión real en la escuela pública y dando una vía de salida a la escuela concertada.
mediante algún tipo de mecanismo, como el que se ha propuesto, por ejemplo, en Cataluña, para que algunas escuelas concertadas en un periodo de tiempo se vayan progresivamente incorporando a la red pública y el profesorado se vaya incorporando al sistema de oposición, etcétera, etcétera. Creo que es verdad que en sociedades, además como la vasca y la navarra, en la que hay una preponderancia de la escuela concertada, hay que dar una vía de salida. Pero también quiero poner el ejemplo de la sanidad. Creo que en España la sanidad ha sido motivo de orgullo para muchos y muchas de nosotros, el tener una sanidad pública de calidad y de las mejores del mundo. Y creo que la gente se ha empezado a hacer planes de seguros privados de salud cuando se ha hecho un recorte brutal en la sanidad y la sanidad ha empezado a ir mal. Pero creo que si realmente hay una apuesta por la escuela pública y la escuela de enfrente de tu casa tiene una altísima calidad, la gente no tendría necesidad, ni siquiera la gente querría apostar por una escuela concertada o una escuela privada. Porque creo que además la gente de nuestro país es mejor que los gobernantes que tenemos. O sea, pero lo creo de verdad. O sea, creo que la gente es mucho mejor y creo que a la gente le gusta la diversidad, quiere una sociedad de convivencia, quiere una sociedad, reconoce mucho más la diversidad, no hay que ver más que ver los modelos de familia que están presentes en nuestra sociedad. Y que sin embargo hay muchas fuerzas políticas a las que no le acaban de entrar en la cabeza, pero creo que nuestra gente es mejor que sus gobernantes y creo que si realmente hubiera una educación pública de calidad la gente apostaría claramente por eso y no se iría a pagar una cuota a un colegio concertado, sinceramente. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí hasta las 9 de la noche y pasároslo bien el fin de semana.